Yo soy Ale Vidal, y el día de hoy les tenemos una rutina súper especial aquí en Fama, porque seguramente muchos de ustedes están haciendo ejercicio en casa en este confinamiento, pero últimamente nos han llegado ahí como unos comentarios en redes sociales con respecto a el tipo de ejercicio que pueden hacer las personas sin lastimarse la rodilla. Precisamente las mujeres somos las que queremos más este tipo de ejercicio de cómo levantar glúteo, cómo hacer pierna, pero sin que afecte esta parte tan importante que es nuestra rodilla, y más porque no muchas veces tenemos ahora sí que la capacidad de soportar nuestro peso. Entonces es un poquito ahí como complicado soportar porque nuestras piernas no tienen la fuerza necesaria. Entonces les programamos una rutina muy especial que es acostada, todos los ejercicios son acostadas y no van a involucrar tanto sus rodillas, entonces tan fáciles. Es cuestión de que se vayan como familiarizando con el ejercicio. También tenemos más rutinas ahí en algunas de nuestras notas, pero pues hoy se los queremos dejar en video para que vean más o menos cómo se hace este tipo de repetición, cuántas series y todo eso. Así que vamos a empezar con el primero. De preferencia consigan un tapete, depende mucho también del lugar donde lo van a realizar. Digo, yo ahorita estoy en pavimento un poquito duro, entonces ponemos un tapete, este lo consiguen en cualquier supermercado. Y el primer ejercicio es un ejercicio de puente. En este vamos a colocarnos con la espalda totalmente en el piso. Las rodillas van a quedar ahí en posición de escuadra. Y vamos a elevar la cadera sin mover las rodillas. Van a hacer 10 repeticiones y tienen que completar 4 series. Hay que tratar de hacer las 10 repeticiones seguidas. Y descansamos únicamente 5 segundos, porque acuérdense que esta rutina tiene que salir en aproximadamente entre 10 y 15 segundos, ¿va? Entonces, manos a los costados y levantamos cadera. 1, 2, traten de que sus glúteos nunca toquen el piso para que se haga una concentración mayor. Ahí es opcional si quieren quedarse 10 segundos detenidos para fortalecer un poco más o si quieren descansarlos. O sea, ahí nos vamos a quedar un ratito. Contamos hasta 10. Y bajamos. Ese es el primer ejercicio. Vamos a seguir trabajando acostados, porque acuérdense que lo que menos queremos aquí en este tipo de ejercicios es involucrar las rodillas y lastimarlas, ¿va? Entonces va el segundo, es algo parecido, pero es un puente en mariposa. Entonces ahí abrimos las piernas, juntamos las palmas al pecho y levantamos. Uno, contraemos, y de la misma manera que el ejercicio anterior, hay que tratar de no tocar el glúteo en el suelo. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Y al igual que el ejercicio anterior, es opcional, nivel avanzados, nivel intermedios, deciden si se quedan ahí otros 10 segundos o si los descansan. Nos vamos a quedar 10 segundos. 1, 2, 3. También es súper importante que vean la postura de la espalda. Traten de no jorobarla, que se pueden lastimar. Siempre derecho. Contraigan el glúteo, que es ahí donde se está trabajando en este momento. Todo se debe sentir ahí y un poco en la parte externa de la pierna. Y bajamos. Siguiente ejercicio es un puente, pero alternando las piernas. Entonces vamos a dejar una de las piernas dobladas. Las manitas van a ir a los lados, a los costados. Y lo que vamos a hacer es levantar la pierna que está estirada. Y la concentración debe sentirse mayormente en ambos glúteos, pero sobre todo en el derecho. Entonces ahí levantamos. 1, 2. También asegúrense ahí que la posición de la pierna de nuevo sea recta para que no se lastimen. Ya, 5, 6, 7, 8. Ahí deben sentir que quema. 9.
10 y cambiamos. Va a la izquierda, extendemos derecha, manos a los costados. Este ejercicio es uno de los más cansados porque justamente estamos trabajando doble. Entonces van a ser 10 series de cada lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si se fijan, aquí ya llevamos 10 series de cada pierna y 3 ejercicios. Lo que queremos complementar es un circuito completo. Entonces, en el segundo, lo vamos a poner en posición de plancha. Y nuevamente vamos a trabajar una pierna y una pierna. Una vez en posición de plancha, vamos un poco con la derecha. Asegúrense de que su espalda está súper recta. Y levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajamos. Esta es la primera serie de circuitos. Vamos a regresar nuevamente a la posición en la que estamos, que es espalda arriba. Perdón, espalda que está abajo. Y vamos a repetir otra vez toda esa serie. 4 veces. Si está cansado, pero entre menos descanso tengan, va a ser mucho menos agitado y van a ver que se van a sentir mucho más fuertes. Ahora repetimos la primera serie. Va el puente normal y son 10. 1, 2, 3, 4 sin tocar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí ya decidimos si nos quedamos otra vez 10 segundos o si nos vamos directo al otro ejercicio, que es el puente mariposa. 1, 2, igual sin tocar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a alternar una pierna y una pierna. Primero derecha, arriba, manos a los costados. Y levantamos izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambiamos de lado. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fijan ahí también, la pierna izquierda, al igual que los ejercicios anteriores, no está tocando cuando baja. Y de ahí nos vamos a la posición de plancha. Oigan, también es súper importante que pongan en los comentarios qué ejercicios quieren, porque sí, a veces nos enfocamos muchísimo en qué es lo que las mujeres queremos ejercitar, pero también los hombres les interesa, no sé, espalda, brazos, o incluso a muchas mujeres también les gusta hacer más ejercicios de brazo que lo que es glúteo y pierna. Entonces, pónganos en los comentarios. Igual de plancha, 1, 2. Ahí también se fijan, la punta no toca. 6, 10 y cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, con esto terminamos ya nuestro circuito de glúteo sin involucrar las rodillas. Lo pueden hacer dependiendo
de cuánta condición traigan, pero varía de 3 series a 4. Lo que también es súper importante, que más adelante les vamos a decir en otros videos, es cómo calentar, porque muchas personas estiran y calientan un poco más antes del entrenamiento. Entonces, no se pierdan en el próximo video el estiramiento adecuado antes de empezar una rutina, para que no se lesionen, no se cansen, pero sobre todo vayan adquiriendo mayor flexibilidad y en los siguientes entrenamientos y ejercicios se sientan mucho más ágiles, hábiles y flexibles al realizarlos. Muchas gracias por acompañarnos, compartan el video y dejen en los comentarios qué ejercicios quieren que hagamos próximamente. Bye.